ha permitido un año más celebrar estas gozosas fiestas a la Virgen, que las terminamos ya también con las de Santo Tomás. El domingo pasado, al final de la procesión, con las campanas, que están programadas y no las controlamos, pues quería repetir alguna idea que les di y que ya me dijeron que no la habían escuchado. No comentamos mucho, pero aunque también se comenta muchísimo, es verdad. Pero en el fondo todos llevamos presente la situación que se ha creado en Infantes con la tormenta y demás. Y creo yo que la celebración de la festividad de Santo Tomás no la tenemos que dejar solo en este día, como ya sabemos, sino celebrar a Santo Tomás es incorporar en nuestra vida su estilo de vida y su relación con Dios y su forma de relacionarse con los demás y especialmente con los más pobres. Por eso creo que tenemos que tener muy en cuenta en este año que habrá familias, gracias a Dios no todas, pero sí es posible que haya algunas familias que lo pasen mal por todas estas circunstancias del tiempo que han ocurrido. Pues Santo Tomás nos invita a solidarizarnos unos con otros y a ayudarnos desde todos los ámbitos, como personas, desde las instituciones y sobre todo desde la parroquia. Y desde la parroquia lo hacemos a través, como saben ustedes, de Cáritas. Y tenemos la dicha de poder ofrecer una nueva sede para mejorar el servicio a los pobres en nuestro pueblo y en nuestra parroquia, que es en la calle Cruces y Vicarios número 10. El sábado, si Dios quiere, la bendeciremos y será como una especie de inauguración sencilla. La invitación la hago. Estos tres últimos días de novena y esta mañana en la Eucaristía, por tu esfuerzo y esta actitud que has tenido disponibilidad en un momento en que estás tú ahora muy atareado con tus nuevas parroquias.
porque va a trabajar en 5 parroquias, en 3 como párroco y 2 como vicario parroquial. Pues muchas gracias, señor. Aprovecho también para dar las gracias a la cofradía, a todos los miembros de la cofradía, que tan diligentemente y tan intensamente nos disponen las fiestas de la Virgen y de Santo Tomás. Y también agradecer el tanto la animación de las novenas del coro parroquial y el servicio tan grande también que nos prestan las celebraciones, los miembros del grupo de liturgia y todos aquellos que habéis intervenido en proclamar la palabra de Dios en nuestras celebraciones. Muchas gracias a todos y sobre todo a ustedes por su presencia en esta procesión. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Al imperio tu luz y tu gloria, a Valencia tu fruto y tu flor, a nosotros la dulce memoria de tu cuna, tu casa y tu honor. Agustino, emoción y ternura, al carácter de Dios. A ti, de tu excelsa y grandiosa figura, nuestra tierra nutrió la raíz. Padre de los pobres, flor de santidad, asombro de dónde por tu caridad. ¡Viva la Virgen de la Antigua! ¡Viva! ¡Viva Santo Tomás de Villanueva! ¡Viva! Thank you.